Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a, a todos. Como lo hemos estado informando aquí en la conferencia mañanera con el señor presidente, se fue haciendo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año, en particular marzo, abril, para saber quienes habían sostenido, quienes habían sido solidarios con sus trabajadores y no los habían dado, dado de baja. En ese sentido, si ¿sí pueden pasar a la siguiente, lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una, como una fotografía de ese momento tomamos esa fotografía para saber cuántos son quiénes son y dónde y dónde están en ese sentido si quieren pasar a la siguiente eh, ahí es donde les decíamos hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido, por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del, 2000, del 2020. Y estos son, estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este, este crédito. ¿Pueden pasar a la siguiente? El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645 mil 102 en todo, en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645 mil, 505 mil son empresas de 1 a 5 trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron el mismo, eh, la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15, del 15 de abril. Después el siguiente grupo es de 5 a 10 trabajadores, el tercer grupo de 10 a 50, y ya después de las 50, pues hasta, hasta las grandes empresas que tienen a miles de, de trabajadores. Esto es el total de 645 mil patrones que son elegibles, que hoy tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios. Ahora, ¿cómo va a, a funcionar? ¿Cómo va a operar? Este, estos créditos y pueden pasar a la, a la siguiente. A partir de, de mañana, de, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de ims.gov.mx, ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los, los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible. Eh, ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, y lo, eh, eh, el, ese es el, prim, el primer paso, es ingresar a la página. El segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este, de este año a la, fecha, a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP. Y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial, que digan: eh, aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. Son los tres pasos únicos que tienen que hacer los empleadores: ingresar a la página, ver si son elegibles, y de ser así, pues entonces ya nada más llenar esta solicitud con estos cuatro, eh, cinco eh, eh, datos muy simples. Ahora, ¿qué pasa después? ya por parte de las instituciones. La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil, 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales. Cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos, de estos recursos. Después, pasados los tres meses de gracia, en esa misma cuenta es en donde el, eh, quien solicitó el crédito va a ir pagando los, los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de 1 a 5 trabajadores, el interés es de 6,5%, es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria es eh, prácticamente lo que se, con lo que presta el Banco de México, o sea, es un interés realmente bajo, inexistente eh, en cualquier banca eh, comercial, y ahí es donde tendrán que hacerlo. Insisto, después de tres meses, no se crea que van a tener que salir de inmediato, lo que queremos es que todos, todos, todos y todas se queden en su casa. Eh, y finalmente, la Secretaría de Economía pues, irá dando seguimiento y nos irá informando. Sobre los créditos, cuántos se generaron y a quienes han sido beneficiarios. Un asunto que es importante aclarar porque la vez pasada se generó ahí alguna, alguna confusión o no fui lo suficientemente. Eh, eh, eficiente a la hora de explicar, no son fondos del Seguro Social, no son las cuotas del Seguro Social, no son eh, las cuotas son con lo que nosotros operamos nuestros seguros, nuestros servicios, sino que son fondos de, del gobierno federal. Que se utiliza el vehículo del seguro social por una razón, porque nosotros podemos darles este seguimiento a los patrones para poder haber hecho primero el censo y después, pues, para tener un control, digamos, una, un seguimiento permanente. Así es como va a operar, insisto, el día de mañana ya estará disponible el sitio del Seguro Social, es el mismo ims.gov.mx, ahí va a haber un anuncio para ingresar y ya pasar a la, a, la, a la página. Eso sería todo por nosotros, señor presidente.